Es sin duda la más importante obra de infraestructura que tiene el país. El proyecto hidroeléctrico El Cajón es una represa multifuncional. Sirve para el control de inundaciones, también para el riego de cultivos y sobre todo para la generación de energía. Sin embargo, no aprovechan su potencial en época de invierno. Solo operan 4 turbinas cuando está diseñada para que funcionen 8. La vida económica de las centrales de 50 años. Este año cumple 30 desde que empezó a operar en 1985, conocido en principio como El Cajón. Le quedan 20 años de vida útil, por lo que resulta necesario aprovechar este recurso para la generación hidro. En horas de menor demanda, solo habilitan 2 turbinas de las 4 con que cuenta la hidroeléctrica. Genera 300 megavatios, pero podría generar 600 si se instalan 4 turbinas más. La represa es el resultado de 15 años de estudio e investigaciones. Iniciaron en la década de los 60. Los estudios reflejaron que el lugar donde está construida la represa, lo que miran la barrera de cemento, el lugar era muy conveniente para su construcción. El cauce de los ríos pues ya pasaban por esta zona y ambas montañas de donde está cimentada lo que es la represa es roca caliza. A esta altura Honduras ya debía contar con otra represa de tal magnitud para suplir la demanda energética y de aprovechamiento múltiple, sobre todo en inundaciones y de irrigación en época seca. La represa se ha convertido en un destino turístico importante, con cabañas, piscinas, área social y las aguas termales al pie de la cortina. La temperatura entre 40 y 50 grados. La niebla cubre la imponente cortina. De las maravillas que tenemos en el país, y lo más asombroso que estamos a pocos metros de la cortina de la hidroeléctrica del Cajón. La represa cuenta con 2.000 empleados encargados del mantenimiento del proyecto, pero se quejan que tienen 3 meses de no recibir salario. Sobre ellos, el cuidado de la más importante obra de infraestructura del país. Nelson Flores, Unidad de Investigación, Abriendo Brecha y Noticias, Canal 10.